This is CUNY TV, the City University of New York. Stephanie, por favor, de la escuela. Tómate para que te des la escuela. Bienvenidos a Nueva York, programa dedicado al público hispanoparlante, celebrando su diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. En este episodio iniciamos en Brooklyn College, en el Laboratorio de Química Inorgánica, donde Roberto Sánchez Delgado, profesor e investigador venezolano, busca una nueva medicina para combatir el flagelo mundial de la malaria. Después, Patricio Lersundi nos lleva a recordar a José Echegüí Torres, quien murió recientemente, a la edad de 72 años, en Puerto Rico. El legendario campeón mundial de boxeo en la categoría de peso semicompleto fue un valioso crítico de deportes, escritor prolífico y columnista del diario La Prensa. Y finalmente nos vamos a Brooklyn, a visitar al guatemalteco Juan Carlos Pinto, pintor, muralista y activista político-cultural de origen maya chorti, quien a través de su arte, que usualmente tiene un carácter comunitario, busca, entre otras causas, promover los derechos de los latinos indocumentados y la prohibición de la caza de ballenas en su país. Y ahora, vamos a Brooklyn College con Roberto Sánchez Delgado. Mi nombre es Roberto Sánchez Delgado. Yo nací y crecí en Caracas, Venezuela. Estuve allí hasta que empecé mis estudios universitarios, pero luego tuve la fortuna de poder irme a estudiar química al Imperial College de la Universidad de Londres, una escuela fabulosa, donde hice mi carrera y mi doctorado. Luego trabajé un tiempo en Francia durante un año y regresé a Caracas, donde fui investigador por casi 30 años en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Luego, ya en el año 2004, en agosto de 2004, tomé la decisión de mudarme a New York y comenzar a trabajar como profesor de CUNY en Brooklyn College. La malaria es una enfermedad tropical que afecta a toda la región tropical del planeta, que es una verdadera tragedia a nivel global. Alrededor de 300 millones de personas se enferman cada año y entre 2 y 3 millones de personas mueren por esta enfermedad, que es en principio prevenible y curable. Sin embargo, pues sobre todo en África el problema es de proporciones gigantescas, pero también en Latinoamérica y en el sureste de Asia. Esta es una enfermedad causada por un parásito transmitida por la picada de un mosquito. El parásito entra en la sangre y empieza a alimentarse de la sangre del humano. Y el parásito también es muy buen químico y ha aprendido a reconocer la droga y sabe cómo manejarla. En nuestro caso en particular, lo que estamos tratando de desarrollar son nuevos medicamentos para tratar a las personas que ya están enfermas. Yeah, my name is Chandima Rajabaksha and I'm from Sri Lanka. So, the Sri Lanka is a very small island in Indian Ocean and I'm from Kandy. That's my home city. I selected malaria project because I saw in my country my people die because of malaria and I saw how they and their families suffer from malaria. So because of that, I was very interested on malaria project. La quinina, que fue la primera droga efectiva contra la malaria, es un producto natural que se extrae de la corteza de un árbol. A la larga, los medicamentos que vienen de origen puramente natural terminan por ser reemplazados por medicamentos sintéticos.
porque simplemente para una producción masiva se hace mucho más fácil producir una molécula en laboratorio. La cloroquina viene a ser un derivado, una molécula parecida pero distinta a la quinina, con una actividad mejorada y que se puede producir en un laboratorio de manera relativamente no muy costosa. Ahora mismo estamos centrados en el diseño y síntesis de unos complejos organometálicos que además incorporan las drogas clásicas que se utilizan contra la malaria. Y el objetivo de esto es conseguir superar la resistencia que estos parásitos han desarrollado contra los fármacos habituales. Nuestro proyecto lo que está buscando en particular es restituir la actividad de la cloroquina, esa actividad perdida, y esto tratamos de hacerlo incorporando en la molécula de la cloroquina un átomo metálico, un metal, con otros ligandos, o llamamos otros trocitos que van allí colgando que ayudan, pero esencialmente lo importante es la modificación de la molécula de la cloroquina por el metal. In our project is to synthesize new arine ruthenium chloroquine complexes for chemotherapy of malaria. So what we are doing is we are using the same drug, the commonly used drug chloroquine, and we are going to modify it by coordinating it with the ruthenium and arine ligand. Lo que pretendemos hacer con esto es engañar al parásito, de manera que el parásito no va a poder reconocer a la cloroquina hasta que sea demasiado tarde, y podemos liquidarlo antes de que él pueda trabajar por su propio beneficio y liquidar la droga. La intención de este tipo de molécula que estamos preparando es lo que llamamos una quimioterapia, es decir, es un medicamento químico que se le da a una persona que ya está enferma. Esto es muy distinto de lo que sería tratar de producir una vacuna. Una vacuna es lo que se le inyecta a la persona para que su propio sistema inmune desarrolle los anticuerpos y quede protegida y no se enferme de malaria. Obviamente, el desarrollo de una vacuna siempre es preferible. Y el día que exista una vacuna contra la malaria, pues mi proyecto quedaría totalmente inutilizado, pero yo sería primero en celebrar la inutilidad del proyecto, puesto que ya no habría enfermos de malaria. En nuestro caso, lo que queremos es producir una nueva droga que pueda ayudar a los que ya están enfermos. Si estás interesado en inscribirte en las diferentes opciones de educación superior que CUNY ofrece,
las cuales varían desde cursos en las universidades comunitarias hasta un doctorado, contacta nuestras oficinas en el teléfono 1-800-CUNY-YES o visita nuestro sitio de internet www.cuny.edu. Hoy conversamos con José Chegüí Torres, el héroe ponceño, ex campeón mundial de boxeo, periodista, escritor, activista comunitario. Chegüí nos habla de su carrera boxística, de sus libros y de su vida como hombre de familia y como padre. Chegüí, bienvenido a Nueva York. Un placer, Patricio. Tengo entendido que tú empezaste en el ejército norteamericano a pelear por primera vez. Me metí al ejército norteamericano porque yo quería ser un hombre completo. Cuando entré al ejército no me gustó nada. Pero un sargento me dice, mira, si tú te metes a un deporte, te tratan como un rey. Y yo digo, ¿y qué deporte que está ahora disponible? Me dieron boxeo. Y así fue como comenzó en el ejército la carrera mía de boxeador. Sí. Vine a Fort Dix, en New Jersey. Yeah. Entonces allí encontré a un entrenador fantástico, se llamaba Pasquale Napi, le decían Pat Napi. Y tenía la malicia de buen apoderado, de ponerme con personas que yo podía ganarle. Uh-huh. Y entonces comencé a boxear y gané el campeonato del segundo ejército. Mira. Gané el campeonato de todo el ejército y gané el campeonato de todas las Fuerzas Armadas. Entonces, de ahí fui a la Olimpiada. Yo sabía cómo emplear lo mejor que yo tenía. Yeah. Y sabía hacerlo bajo cualquier circunstancia. De eso sí que estaba seguro. Pero de que si lo mejor mío era mejor que los otros, yo no estaba seguro de eso. Pero yo dije, yo sé cómo emplearlo. Y sabía que era aquí, en la cabeza. Yeah. Entonces fui a la Olimpiada. Y cuando gané las primeras dos peleas, entonces yo empecé a coger una confianza increíble. Oye, a lo mejor nadie puede ganar a mí, decía yo. Uh-huh. Entonces, cuando peleé con Laszlo Papp en la final, fue una pelea cerradísima. Habían 14 puertorriqueños que se sentaban en el mismo sitio todas las noches para ver las eliminatorias. Y ellos me gritaban, Chegüí, Chegüí, yo los saludaba de ring. Pero cuando perdí con Laszlo Papp, yo salí de ring y me fui para de ellos. Muchos pensaron que había ganado esa pelea. Exacto, y esos 14 pensaron que yo había ganado la pelea. Sí, bueno, de ahí, por supuesto, te convertiste en boxeador profesional. Exacto. Con un knockout en el 58 hasta convertirte en el primer boxeador hispano, sí, campeón mundial en la categoría de semipesada. Que fue de los pesos pesados. Tú eres el primer latino grande que ganó un campeonato, me decían. Porque no. Ellos esperaban que los latinos fueran pequeñitos. Tengo entendido Robert Kennedy. Sí, Robert Kennedy fue un amigo mío. Y yo recuerdo, yo boxeaba con Bobby Kennedy. Yeah. Yo hasta convencí a Bobby, me acuerdo como ahora, que él estuvo de acuerdo conmigo en 1000%. Yo digo, Bobby, el boxeo no es un debate físico. No. El boxeo es un debate de inteligencia y carácter. Y lo convencí, lo convencí. Y me dice, ¿por qué ese entendimiento? Y dije, porque no es ser fuerte, no es ser ligero, es la aplicación de la fuerza y de la ligereza. No es tenerla, es aplicarla. Y para eso, tú necesitas la función del cerebro. O sea, necesitas una táctica, una estrategia para poder conectar en el momento preciso y en el sitio preciso. Háblame un poco de dos de tus libros que han sido, por supuesto, de un éxito de venta extraordinario, el Sting Like a Beast, sobre Muhammad Ali, y Fear and Fire of Fear, sobre Mike Tyson. ¿Qué te motivó a escribir esos libros? Bueno, lo de Ali fue un publicador que me dijo, ¿por qué tú no escribes un libro sobre Ali? Yeah. Y yo pensé que yo estaba capacitado a escribir un libro sobre Ali, porque Ali y yo éramos amigos, porque Muhammad Ali nunca tiró un golpe más abajo de la quijada. Él golpeaba de aquí para arriba. Uh-huh. Y Muhammad Ali se esquivaba de los golpes echando su cintura hacia atrás. Es el no tirar
más de aquí fue ese que él nunca lastimó a nadie con dolor. Yeah. Porque los dolores tú los consigues por aquí, de baja, te disminuye el carácter. Ali nunca tiraba golpe al cuerpo. Y tuvo un campeonato consistente. No. ¿Cómo es posible eso? Ahí se nota una diferencia con Mike Tyson, imagino. Bueno, Tyson engañaba más. Este muchacho se mete a las guaguas públicas y se pone, espera que el chofer de la guagua pública le advierta a los pasajeros que tengan cuidado con lo que llaman en inglés pickpockets, lo que roban carteras y roban dinero de los bolsillos. Entonces Tyson espera que le den la advertencia y entonces se roba la cartera y los chavos, y no la agarran. Nadie se da cuenta. Eso hay que transferirlo al cuadrilátero, ese de Costa Amaro. ¿Quién se despierta primero en la mañana? ¿El campeón de bolseo, el periodista, el escritor, el hombre de familia? En estos días. ¿Y cómo conviven todas las personas con Chewy? No, yo he comprendido desde hace muchísimos años de que no hay una cosa que se quiera más que un hijo de uno, los hijos de uno. Para darte una idea de cómo yo, mi reacción, mis relaciones con los hijos míos, que es lo más importante de mi vida en estos días, es que mi hijo y yo estábamos jugando con una bola y llegó él, hizo así, ¡pum! Y me dio un bolazo por aquí, por un ojo. Y entonces la reacción mía, de boxeador, tú me imaginas, hace tiempo, cuando él tenía 12 años, yo tenía 32. Yo llegué, ¡pum! Y le di con la mano abierta en la cara. Yo me voy por la escalera, fue aquí, subo por la escalera para arriba y me cuesta llorar. Y le pedí excusa y le caí a besos. Pero desde ese día, entonces, hay algo cuajo ahí, que yo desde ese día como que le debo algo, como que le falta el respeto o algo, y le caigo a besos. Sí, Chewy, ¿qué te puedo decir? Ha sido un placer. Igualmente. Gracias. No, un placer. Espero que tengamos la oportunidad nuevamente. Cuando tú quieras. Gracias por todo. Placer. Aquí, Patricio Rosundi. Nos vemos en Nueva York. Aunque el costo para asistir a CUNY es bajo, nuestra universidad ofrece una amplia gama de apoyo financiero. Más del 70% de los estudiantes de nivel licenciatura que estudian de tiempo completo reciben ayuda económica. Para mayor información, llama al 1-800-CUNY-YES o visita nuestro sitio de internet www.cuny.edu. Mi nombre es Juan Carlos Pinto, vivimos en Brooklyn actualmente, guatemalteco, pintor de la calle básicamente. Bueno, el proyecto de murales en Brooklyn, estamos tratando de crear un rollo como comunitario, donde participen negocios que se benefician, que hacen negocios con el barrio y diferentes instituciones que sean amistosas con el arte, como art friendly. Y estamos tratando de involucrar a diferentes artistas de diferentes medias para crear un movimiento, básicamente. Entonces, yo vine a Nueva York queriendo hacer graffiti, pero el graffiti lo volvieron criminal. En ese tiempo Giuliani estaba de alcalde y bueno, después de que la policía te persigue y cosas así, ya no estoy tan joven para andar corriendo de la tira, ¿no? Entonces decidimos con un grupo de amigos hacer lo mismo, pero de manera permanente.
Entonces, de ahí viene el rollo de los murales con mosaico, con cerámicas y cosas así. Con la cuestión de los murales, estamos ahorita, en este momento, estamos colectando diferentes materiales de construcción. Entonces, estamos casi obligando a los negocios que tienen más éxito en las comunidades que ayuden a la consecución de materiales. Eso eventualmente lo pueden deducir de impuestos y cosas así, pero en este momento es totalmente gratis. El trabajo que hacen los artistas, el trabajo que significa toda la logística de adquisición de materiales, se hace gratis. Ahorita estamos trabajando en una escuela que se llama Rivendell, aquí en la Tercera Avenida y Primera Calle de Brooklyn. Es una escuela para niños especiales y vamos a involucrar a los niños también en la creación del material. En Guatemala, yo he pintado desde niño, pero fui a la Universidad Landívar y en la Facultad de Arquitectura. Siempre uno tiene relación con materiales y diferentes técnicas de presentación. Digamos, a ese nivel fue la experiencia allá. Pero me especialicé en diseño industrial y fui a hacer mi tesis en el Ixcán, en Playa Grande, en el Quiché. En ese tiempo ya La Paz estaba en proceso de firma, ya no había movimientos guerrilleros, pero me tocó trabajar con las comunidades de población en resistencia, la mayoría indígenas en la montaña. Trabajamos mucho voluntariado y después nos metimos con derechos humanos. Ahí fue cuando decidí venirme a los Estados Unidos como primera opción, porque está cerca, pues. Están 6 horas, estamos en Guatemala. Pero cuando asesinaron a Monseñor Gerardi, yo estaba trabajando patrocinado por la Iglesia Católica y me involucré con equipos de forensic anthropology, antropología forense. Y bueno, después de que asesinaron a Monseñor, a mí me dio miedo, me fui a mi pueblo, a refugiarme a mi pueblo 6 meses, y dije, no, mejor me voy del país, pues, porque vos sabés, la violencia post, como colateral de ese tipo de investigaciones, ¿no? Bueno, vine a los Estados Unidos corriendo, básicamente. Y fui bruto porque no pedí ningún asilo ni cosas así. Vine ilegalmente. Entonces, después de septiembre 11, nos jodimos los mojados, nos jodimos. Entonces, no puedo dejar el país por el momento. En este momento, lo que estoy tratando es de gozar la pintura, básicamente, de hacerle chiste al mundo. Pero la otra parte, la parte donde hay un poquito más de meditación con respecto a la obra, es totalmente diferente del uso de íconos y imágenes fácilmente reconocibles. La crítica social está ahí, pero estoy tratando de mantener el enfoque social del trabajo en los dos niveles de expresión, en la obra de los muñequitos y en la obra pictórica. Sí, tiene el mismo fondo político, digamos así. El arte es una bomba atómica, compadre. Es la voz de realmente los que no tienen voz. Un pincel es mucho más fuerte que una pistola, creo yo. La audiencia es máxima y la idea es clara. O sea, la idea la transmití sin necesidad de asustar a la gente. Y creo que el arte rebelde y mueve, pues, no, sin duda. En este momento, los Estados Unidos, el inmigrante está pasando por una época oscura. Somos los paganos, nos están echando culpa de un montón de vainas. Desde enfermedades que supuestamente este país ya no tenía, hasta violencia social, que le quitamos el trabajo al... vos sabes. Entonces, el statement, el mensaje del arte que estamos haciendo es para restregárselo a veces en la cara a la gente, que no es cierto, pues. O sea, habemos gente que también trabajamos para construir un mundo mejor en ese sentido. Son posiciones políticas, ¿no? En este caso, siempre a nivel de inmigración, mire la bandera americana. O sea,
esa es mi posición. Pues estoy en contra de la violencia generada por política, estoy en contra de la posición un poco cobarde de muchos artistas que no les gusta dar la cara. En este sentido, no. Las torturas en Guantánamo, por ejemplo, miras a la Lady Liberty llorando. Y siempre manteniendo la ironía de este. En este caso, es un arte no académico. O sea, cualquiera que quiera lo puede hacer. Pues no tenés necesidad de graduarte en la Universidad de la Sorbona para hacer eso, ¿no? Cada uno de los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctenos. www.cuni.tv/NuevaYork